Qué bueno es compartir con ustedes. Acá inicia el punto de encuentro de la ganadería en Colombia. Esto es Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal Rural Satelital, Agrotendencias y demás canales en toda Latinoamérica y a nivel nacional. También nos pueden ver por las redes sociales como YouTube, en el canal Freddy Pineda, Facebook, Twitter e Instagram. El día de hoy nos encontramos en la provincia de Norte, en el departamento de Boyacá, en el municipio de Covarachía. Vinimos hasta acá gracias a la invitación que nos hizo la alcaldía municipal para conocer el trabajo que vienen realizando en el sector agropecuario en esta región del país. Don Luis Alfonso Camacho, acompañado de la gestora social Doris García, nos da la bienvenida. Muy buenos días para todos los televidentes de Latinoamérica, de este bellísimo canal Empresarios del Campo. Queremos darle la bienvenida al municipio de Covarachía, Boyacá. Queremos que lo conozcan a nivel de Colombia y a nivel de afuera de Colombia también. Un municipio muy bonito, alejado de las capitales de departamentos, ya enclavado prácticamente límites con Santander en el norte de Boyacá, prácticamente en la parte alta del cañón del Chicamocha. Un municipio pobre pero muy humilde, con gente muy trabajadora, con tierras muy buenas. Darle la bienvenida a todas las colonias que han venido de los diferentes lugares, todos los covarachías que hacía mucho tiempo no venían. Y así sucesivamente, es la oportunidad para que se reencuentren aquí con sus amigos, con sus paisanos. Y que no olvidemos el pueblito, es un pueblito que puede surgir, tiene muy buenas tierras, tiene muy buena gente. El municipio de Covarachía, en el departamento de Boyacá, está por el cañón del Chicamocha, en las estribaciones de la cordillera oriental. Al estar en zona de montaña, tiene la bondad de tener los tres pisos térmicos. Tiene zona cálida, zona templada y también tiene zona fría, donde queda su casco urbano. Covarachía es un municipio que tiene muchos componentes productivos. Contamos con los tres climas: clima caliente, clima medio y clima frío. O sea, desde el cañón del Chicamocha, toda la parte vecinos allá con Capitanejo, donde se producen los frutales, el melón, el tomate, maracuyá y también la producción caprina que está cogiendo fuerza en este momento. Así sucesivamente subiendo por Potrerito, Centro Afuera, en Nogontoba, ya tenemos clima medio con el que nosotros podemos jugar con otros componentes productivos como es la caña panelera, los frutales de clima frío. El café, eso en la parte agrícola y en la parte pecuaria podemos trabajar con la ganadería, con especies menores. Una de las alternativas y uno de los objetivos para el futuro del municipio es que nosotros pensemos en la seguridad alimentaria. A estas alturas de la vida nosotros tenemos que pensar es en cómo producir la comida y cómo producir comida limpia. Y hacia allá es que nosotros tenemos enfocado el municipio. Esa es la política que se está impulsando en este momento. Ese es el apoyo que nosotros estamos pidiendo al Estado, a todas las instituciones del sector agropecuario. Tuvimos la oportunidad de que nos visitara el secretario de Agricultura del departamento, el doctor Luis Alejandro Perea. Era la primera vez que un secretario de Agricultura visitaba este municipio. La impresión que él se llevó es de que sí podemos trabajar, de que Covarachía sí es productivo, de que sí tiene capacidad para producir y de que sí el Estado le puede invertir. En la parte pecuaria, mejorar lo que tenemos de bovinos, o sea, empezar a mejorar lo que tenemos aquí, a mejorar la comida, a mejorar la parte genética, para así poder producir buenos animales, la parte fitosanitaria. Hay un renglón en la parte ya de especies menores que se ha disparado en este momento y que es la explotación de los caprinos. Covarachía es un municipio que está en todo el cañón del Chicamocha y que tiene muy buena capacidad para producir caprinos de muy buena calidad. Los mejores caprinos están en la vereda Las Tapias, El Carmen, Potrerito, Nogontoba, así sucesivamente. Con el respaldo del SENA de García Rovira, que ha estado muy al frente de nosotros los capricultores por estar aquí más cerca, con el mismo respaldo del Banco Agrario, con los créditos de Finagro, con la poquita capacidad productiva que tiene la gente,
se están adelantando algunos apriscos, mejorando la raza criolla, mejorando un poquito con las razas puras. Se han mostrado resultados. Es un esfuerzo, ya digo, un esfuerzo que están haciendo los productores prácticamente casi con las solas uñas. Iniciando nuestro recorrido por este bello municipio, iniciamos a la orilla del río Chicamocha, en la vereda Las Tapias, en la zona cálida del municipio. Allí está el aprisco La Bendición, de propiedad de don Luis Duarte. Él nos va a hablar de la importancia que tiene para él hoy día esta importante explotación. Estamos situados en la vereda Potrerito del municipio de Covarachía. Estamos en sector La Vega. El aprisco se llama La Bendición. Lleva mucho en común el nombre La Bendición, porque pues está muy, muy bien estructurado como para ese nombre. Porque en el 2010-2011 sufrimos una ola invernal muy arrasadora. Y se llevó toda la tierra, todo el patrimonio que había, entonces miramos que eso fuera como una alternativa de vida. Por lo que hemos sufrido, entonces creo que los cultivos nos azotaron. Entonces pues eso nos hizo a llevar este proceso con los caprinos. ¿Sí? Estamos hasta ahora empezando, esto es una empresa familiar, vamos en el comienzo, ¿no? Y pues ha sido buenos resultados hasta la presente. Nosotros no teníamos como tal una raza estipulada. Teníamos criollo, hay cruce de nubiano, alpino. Ya trajeron el bóver acá, entonces esa es una raza tal para carne. Nosotros es aquí tener como un doble propósito, leche y carne. Las dos tienen sus ventajas. Nosotros acá empezamos con 15 cabritas hace año y medio. Y en este momento pues hay más o menos 80 animales. En un proceso como de agrandar más, porque ya nos queda pequeño el aprisco que hay. Entonces estamos ahí, que creo que en unos meses tenemos ya arregladito esto. La meta es tener 200 animales. El SENA nos ha ayudado en una parte de lo de las razas. Queremos a ver si nos pueden ayudar con un poco de pajillas como para enfocarnos en unas razas como puras. Entonces ahí vamos a tratar de que ellos nos van a colaborar, y yo le agradezco al SENA porque se ha empeñado en colaborarnos. Lo más importante para nosotros, el negocio, es la leche. Nos han venido a visitar unas empresas que tenemos que contratar con ellos para comercializar la leche. Es negocio más viable que la carne, aunque la carne de cabro de aquí es inigualable. No hay en el mundo una carne como la de los caprinos de acá, de esta región. Asocímete al Simbra, un futuro productivo con doble propósito. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad. La opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible, adquiéralo ya en Raza Normando. Los animales en tiempo de invierno, ellos llegan a dormir aquí a las 6 de la tarde, se sueltan a las 6 de la mañana, duran todo el día en campo abierto. Y en tiempo de verano es lo contrario, duermen de noche en el potrero, y en el día que está haciendo la temperatura fuerte, están en el aprisco. Ahí tienen su sal, su silo, concentrado. Cuando ya tengamos unas razas, tenemos que agrandar los apriscos, porque ahí las razas puras recomiendan tenerlas estabuladas. Los animales son muy buenos, y la gente pues ya está conociendo y ya lo llaman a uno, necesito un cabrito, necesito. Esa es la rentabilidad que en este momento hay, a pesar de que no hay una raza estipulada, pero la gente está muy contenta con los animales de acá. En este momento no hay mucho comercio para la leche, es más bien poco. Estamos esperando que las empresas que van a comercializar haya una seriedad y que haya también que venderle, porque ellos no van a venir a comprar 5 o 10 litros de leche que le da diarios, necesitan llevar un volumen. Invitamos a toda la gente que quiera venir a conocer esta región. Es una región poquito olvidada. Entonces le pedimos y le solicitamos a las personas que pueden dar una manita a este proyecto que llevamos, no solamente yo. Hay mucha gente acá que está inclinada por los caprinos, ¿sí? Y dice un dicho que una propaganda que hay, que no tome Viagra, tome leche de cabra. Jorge es hijo de Luis Duarte, él es ingeniero de sistemas y vive en Bogotá,
pero todos los ahorros o todo lo que él trabaja también viene a invertirlo porque cree en este importante proyecto. Nuestras raíces son de esta región, estamos ubicados cerca al río Chicamocha, en el cañón Chicamocha, que se considera como una de las maravillas del mundo. Inicialmente pues se trabajaba mucho el cultivo, sin embargo estamos viendo un nicho de mercado muy interesante con las cabras. Nosotros estamos tratando de invertir, estamos tratando de apoyar a mi padre con el mercado. Nos parece muy interesante, nos parece esta tierra, primero que todo, pues muy sabrosa para venir, para disfrutar. Junto con toda la familia estamos apoyando el negocio, queremos sacarlo adelante. En realidad pues es un proceso difícil, pero pues con todo el empuje, con toda la fuerza, vamos poco a poco progresando y pues queriendo sacar adelante el negocio. Invitamos a toda la gente, a todas las personas que consuman la carne de cabro y la leche de cabra y los derivados. Consumiendo esos productos están apoyando esta empresa que queremos sacar adelante. Los invitamos con mucho gusto a la Piscola Bendición. Los invitamos a todas las personas que quieran venir a estos sectores. Es un sitio muy bonito, los recibiremos con mucho gusto a todas las personas que quieran venir. Estamos a la orden. Cualquier persona que quiera venir a ver los caprinos, los recibiremos con mucho gusto. Siguiendo la área de las tapias, ahora visitamos a don Emilio Villarreal. Él es concejal del municipio y tiene tres cultivos de proyección en este municipio, como lo es el mango Tommy, la guayaba pera y el maracuyá. Estamos en las riberas del río Chicamocha, más o menos en el cañón de Chicamocha, en los límites con Santander, en la vereda Potrerito, sector La Vega, municipio de Covarachía. Aquí se cultivan productos más o menos semestralmente debido al clima. Se está cultivando maracuyá, se está cultivando frutales como guayaba, pera y mango Tommy. El cultivo del maracuyá es un cultivo muy bueno porque tiene mucha acogida a nivel municipales y nacionales. Por ejemplo, tiene una duración más o menos de 2 años el cultivo. A los 8 meses empieza a dar producción y dura dando 2 años. Y más o menos de 1,000 matas que siembre uno, coge 2,000 canastillas más o menos, a un promedio de, pongámosle, por barato a 10,000 pesos canastilla. No necesita tanto químico, es como más natural ese producto. Para la primer cosecha está entre 6 meses y 8 meses. Y se hace la primera y vuelve la otra por ahí al mes, 2 meses más o menos, vuelve uno a la otra, así, hasta los 2 años más o menos, manteniendo uno bien el cultivito, fertilizándolo bien. Primero que todo hay que mantenerlo guadañado, quitarle la maleza. Segundo, fertilizarlo. Tercero, de pronto fumigarlo. Muy poca fumigación, sí, pero hay que fumigarlo. Y la cuelga, que hay que colgarlo. El cultivo de mango Tommy es una alternativa a más o menos a largo placito. Este cultivo tiene 1 año pasadito. Espero que de aquí a 2 años más esté recolectando mangos, porque el mango Tommy es un mango muy comercial a nivel nacional, regional, es muy comercial. El que más se vende en cualquier plaza, no se va a varar por ese mango. Una planta que sostiene mucho en este clima. Tiene un sistema de riego aquí en este clima y por este tiempo que es de verano, entonces se riega más seguido. Cada 3 días se le pega su rieguito, se está fertilizando por ahí cada mes, una fertilizadita con abono orgánico. Ahí van los árboles para arriba. Guayaba pera es un cultivo alternativo, muy bueno, porque es un cultivo que tiene mucho comercio en los pueblos cercanos y a nivel nacional también en las plazas como Bogotá. El cultivo de la guayaba necesita más fumigación, necesita más veneno químico porque le cae una plaguita que pica la fruta. Necesita más cuidado y necesita mucha agua. Necesita mucha agua, mucho riego y harta fertilización. A los 8 meses de sembrado está dando la primera cosecha, según asistiéndolo uno muy bien asistidito, está empezando uno a coger ya las primeras guayabitas. Y es un cultivo que constantemente hay producción y esa es la ventaja que tiene. Invito a toda la población, en particularmente al gobierno nacional, que voltee los ojos para esta región del municipio de Covarachía, aquí del cañón del Chicamocha casi, que vengan a conocer estas tierras y vean que son tierras productivas, son tierras muy productivas. Estamos un poco descuidados por el gobierno nacional y hay únicamente con lo que el gobierno municipal haga, pero necesitamos más ayuda del gobierno nacional para sacar adelante estos cultivos. Subiendo por estas montañas llegamos a la vereda Nogontoa. Allí conoceremos lo que es el cultivo de la piña y el cultivo de la uva, donde William Escobar,
que es asistente técnico del sector agropecuario en este municipio, nos habla sobre ello. Muy buenos días para todos los televidentes que sintonizan este programa Empresarios del Campo. Nos encontramos ubicados en el municipio de Covarachía, provincia del norte de Boyacá. Estamos distantes a 218 kilómetros de la ciudad de Tunja, capital del departamento. Covarachía está compuesta por 9 veredas. Estamos exactamente en la vereda Nogontoba, sector Jazmines, finca del señor Guillermo García, un líder productor de uva en este municipio. Un cultivo que se ha venido implantando como reemplazo de los anteriores cultivos y explotaciones de tabaco. No han sido muy rentables para los campesinos y de los cuales han surgido nuevas alternativas, como es la producción del cultivo de uva, igualmente el cultivo de piña. Son dos alternativas que se trabajan actualmente en nuestro municipio y que, a pesar de la desventaja de estar tan lejos de los sitios de comercialización, nos ha sido más rentable poder explotar estos cultivos más que cultivo del tabaco o incluso cultivo del fique, que se venía manejando hasta hace algunos años antes de salir la fibra, que fue algo acaboso para el cultivo del fique. Se están haciendo parcelas en las cuales se manejan alrededor de 1 y 0.5 hectáreas. Ya se están ampliando a otros sectores, ya no es únicamente jazmines, sino que tenemos otros sectores vecinos que también trabajan este cultivo y de la cual, a través del tiempo, van mejorando su técnica, van mejorando su manejo y igualmente pues aumentando sus producciones. Y como algo importante, los sitios de comercialización, se están abriendo canales para la comercialización de este producto, de piña y de uva. Esta variedad, Isabela, se ha adaptado muy bien a las condiciones del suelo, a las condiciones climáticas, por las condiciones de disponibilidad de recursos hídricos, pues también han venido teniendo una excelente producción. Estamos manejando una densidad de siembra de 1000 plantas por hectárea y estamos obteniendo la primer cosecha alrededor de los 18 meses. La producción, bajo unas buenas condiciones climáticas, fitosanitarias, se están obteniendo una producción de 10.000 kilos por la hectárea. Producto que se comercializa en mercados locales y regionales. Precisamente pues está buscando sacar producto a almacenes de cadena para evitar así los intermediarios y obtener un mejor precio. Se tiene un promedio de 10 millones de pesos por hectárea. En cuanto a consecución de semillas, abonos, cabe recordar que los abonos que se utilizan son netamente orgánicos, son abonos producidos directamente acá en la finca y procesados para la posterior aplicación al cultivo. Lo más castosito es lo que es el emparrillado, la consecución del alambre y mano de obra, equivalentes a $5,000. Se le están haciendo podas de formación cada 3 meses y se hacen por lotes para tener una producción escalonada, que no tengamos una superproducción en una época determinada y en otras no podamos producir nada. Entonces se están haciendo las podas por lotes dentro de la hectárea para mantener su producción constante y facilitar su comercialización. A diferencia con cultivos anteriores, en la cual los productores estaban siempre endeudados, tanto con la compañía que les patrocinaba los cultivos, como igualmente pues en los sitios donde hacían mercado. Y ya con este cultivo, la situación económica, de ingresos económicos, la calidad de vida de los productores ha mejorado muchísimo, en la cual le va a representar mucho más ganancias, mucho más ingresos que el cultivo de fique o el mismo tabaco. Asocímete al Cimbra, un futuro productivo con doble propósito. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad, la opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible, adquiéralo ya en Asonormando. Hoy día estoy cultivando esa piña porque pues ya habían
antiguos trabajando y pues uno, como dice, se copia de eso, que son cultivos productivos, que el único cultivo que se sostiene en estos climas. Yo llevo trabajando con la piña 10 años. Esto no se saca diariamente, tiene etapas de cosecha. La cosecha varía cuando estas 8.000 matas comienzan a producir y dan por ahí, comienza con 4 guacales, eso se llama guacales de piña, a los 8 guacales. Cuando llega la producción máxima, entonces da cada corte los 20 guacales, 25 guacales. Del momento que se siembra la piña a comenzar a producir, son 18 meses. De la primera producción a la segunda, que viene por etapas, eso se demora 6-8 meses, de la una cosecha a la otra. Es muy importante que nos visitaran y conocieran los proyectos y ojalá tuviéramos un apoyo de alguna organización para poder salir adelante con nuestros cultivos, ya que pues tienen siempre etapa de que no produce, entonces eso requiere gastos. Cultivo de la piña, otro cultivo líder aquí en nuestro municipio de Covarachía, otro cultivo que también se adapta muy fácil a las adversidades climatológicas, a las composiciones orgánicas del suelo, por eso se está manejando y ampliando este tipo de cultivos. En este lote tenemos la piña oromiel, cultivos que son manejados netamente con productos orgánicos, nada de químicos, productos ya de desecho de los animales, descompuestos, y en la cual pues hace que su calidad sea mucho más alta, sus grados gris, su grado de dulzura superior en comparación a las de otras zonas del país, por eso se está implementando y se está convirtiendo en un cultivo líder de nuestra zona. De hecho, pues ya se está realizando en nuestro municipio el reinado de la piña, reinado que se está realizando cada año, en los primeros días del mes de enero. Valga la oportunidad para invitar a todos los televidentes para que nos acompañen, nos visiten, conozcan nuestras tierras, conozcan nuestras gentes, calidad de nuestros productos, para dar a conocer algunos inconvenientes. No son inconvenientes demasiado grandes, pero sí se han presentado en el cultivo de la piña, que es la piña hueca. En el momento, pues ya se están aplicando los correctivos en el suelo gracias a los análisis de suelos que se han realizado y se han determinado cuáles son las deficiencias minerales del piso del suelo para corregirlas. Hoy en día producimos una piña de excelente calidad, de excelente presentación. Una de las limitantes es la comercialización de estos productos. Invitaríamos a los almacenes de cadena o a alguna empresa que esté interesada de pronto en comercializar directamente de la finca a sus plantas de procesamiento o a sus supermercados y para llevar estos productos directamente. Eso nos mejoraría la rentabilidad, los ingresos. Sería muy útil para mejorar las condiciones de vida de nuestras familias campesinas. En este recorrido que hicimos por el municipio de Covarachía, estuvimos en las festividades que ellos realizan al inicio de año, en este 2015. Estuvimos en el Reinado de la Piña, un evento que reúne a todos los habitantes del municipio y donde trabajan mancomunadamente en cada una de las veredas. La gestora social Doris García nos habla sobre esto. Muy buenos días para todos los televidentes de este prestigioso canal. Como gestora social, y como es de costumbre en este municipio, se realiza el primer fin de semana de enero de cada año el Festival de la Piña, el cual sí nos sirve para integrar a todas las veredas y a las colonias de este municipio residentes en todo el país. Para este 2015, lo que nosotros hicimos dentro del marco de las ferias y fiestas fue Festival de Música Campesina, Festival de Danzas y el Reinado Intervalidad de la Piña, que ya está institucionalizado. También se hace la Feria Ganadera y la Muestra Caprina, que año tras año se va realizando en este municipio. También se realizan diferentes programas sociales
para mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas, como son padres y madres cabeza de hogar, discapacitados y las familias más vulnerables de nuestro municipio. Los programas son Más Familias en Acción, Red Unidos, Adulto Mayor, Los Desplazados, entre otros. Invito a todas las personas para que visiten a Covarachía. Acá en Covarachía hay muchas cosas bonitas, muchas cosas buenas por hacer. Los esperamos en Covarachía, abriendo campo a nuevas oportunidades. Aprovecho la oportunidad en este momento para invitar a todos los oyentes de este bonito programa Empresarios del Campo para que conozca el municipio de Covarachía, conozca cuáles son sus capacidades productivas, sus capacidades de sus gentes y para que vean que se puede hacer algo diferente cuando nosotros nos lo proponemos. Yo quiero hacerle una invitación muy especial a las colonias, a las personas que están fuera de Covarachía y que tienen oportunidad de invertir en Covarachía. Pueden invertir en Covarachía, Covarachía es muy bonito. Aquí se puede invertir en un hotel, se puede invertir en empresa, se puede invertir en la parte de la construcción, en muchas cosas. Yo estoy seguro que no se van a arrepentir porque tiene capacidad productiva y el futuro de Covarachía es un futuro bueno si nosotros nos proponemos y si unimos esfuerzos y capacidades, estoy seguro que podemos mejorar nuestro municipio. Esa misma invitación le hago a los municipios vecinos, que nos integremos un poquito, que manejemos la parte del comercio, le metamos entre todos a la parte de vías para que los productos de nuestros campesinos puedan salir hacia otra parte. Y invitarlos a que consuman lo que Covarachía produce. O sea, Covarachía es un municipio de los pocos que todavía produce comida limpia, comida sin agroquímicos, sin tanto agrotóxico. Entonces, los invitamos, cuando ustedes vengan, cuando vean buena producción, cómprenle a Covarachía. Hagan negocios con Covarachía, que se pueden hacer buenos negocios. El punto del sector agropecuario colombiano se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo, dejando una enseñanza para todos ustedes, amigos de Latinoamérica y amigos de Colombia. Hay un rinconcito en el departamento de Boyacá, en el centro del país, un municipio llamado Covarachía, donde la gente trabaja con mucha dedicación y esmero para sacar sus productos y poderlos comercializar. Es la oportunidad que nosotros podamos llegar y poderles aportar a cada uno de estos productores para que salgan adelante. Esto es Empresarios del Campo, porque el campo se lo merece.